Campeón. Entrenador del Logroño Basket, 59-64. Nacho, duro, ¿eh? Durísimo. Partido durísimo. Muy duro, ¿verdad? Muy buen trabajo defensivo, muy buena definición en ataque, sobre todo en los momentos importantes. Llegáis muy en forma al inicio de la competición. Sí, yo creo que es importante empezar fuera de casa con victoria y más en un campo así. Clásico, ¿no? Del baloncesto vitoriano, del antiguo colegio y tal. No podemos decir que el suelo sea las mejores condiciones, pero da gusto jugar en estos campos. Ellos el año pasado ganaron todos sus partidos de casa. Se nota, son un equipo intenso, duro. Ha sido un partido poder a poder y al final, pues mira, hemos tenido la fortuna de tener, yo creo que más cabeza en los últimos 5 minutos y nos hemos llevado el partido. Pero cuando os han apretado en los momentos finales, sobre todo inicio del tercer cuarto, luego habéis vuelto a definir muy bien el ataque a partir del valor sí. Del tercer cuarto. O sea que hemos entrado, la verdad, que en el último cuarto con una buena ventaja que quizás parecía que el partido ya estaba definido, pero claro, en un campo como aquí contra un equipo tan guerrero, pues ellos se han vuelto a meter y sí que hemos tenido personalidad y acierto, ¿no?, en esos momentos para sacarlo, ¿no? Seguramente si hubiera sido el partido en nuestro campo, ¿no?, que te encuentras más cómodo, hubiéramos tenido igual un último cuarto más tranquilo, ¿no? Pero yo creo que es mejor que sea así y va, ahora nos vamos para casa con la victoria y muy contentos. Venga, Nacho, Sorionak y a seguir trabajando. Muchas gracias. Bueno, estamos con Imanol Tellería, entrenador de Urgachi. Imanol, no ha podido ser, a pesar de que el equipo ha estado a muy buen nivel, ha aguantado, se ha ido, ha vuelto del partido, al final no ha podido ser. Sí, es verdad, hemos empezado bien. Los primeros minutos de Urgachi en la categoría hemos empezado muy contentos, muy alegres, corriendo el campo, siendo agresivos en defensa y se nos han empezado a agotar las pilas, ellos han empezado a jugar más duros, nos ha costado anotar, sobre todo en estático, no hemos podido correr lo que queremos correr y al final se nos ha escapado, en los últimos momentos se nos ha escapado el partido a pesar de que hemos vuelto a meternos una y otra vez. Y al final tanto remar para nada, pero bueno, estoy muy contento con el trabajo. El equipo ha demostrado mucho corazón, igual mucha ansiedad también, ¿no?, en determinados momentos del juego. Sí, puede ser que esa ansiedad nos haya hecho estar demasiado quietos en algunos momentos. Hemos fallado tiros cómodos, abiertos, tiros que jugadores que los van a meter en cuanto avance la temporada, así que no estoy preocupado, solo que el mal sabor de boca de la derrota, pero estoy muy contento con los jugadores. Bueno, Imanol, debut en la categoría en casa, bueno, no ha podido ser, pero con muy buenas sensaciones. Con muy buenas, sí, sí. Tenéis claro que habéis venido para quedaros. Sí, sí, hemos venido para disfrutar desde luego este año con la afición que aprieta cada segundo y queremos ganar todos los partidos en casa porque se lo debemos a toda la gente que viene aquí a animar. Venga, Imanol, ánimo y a seguir trabajando. Muchas gracias.